Daniela es la décimo séptima eliminada de Gran Hermano 2022, semana número 18. Domingo de eliminación. Vamos a comenzar. Pues bueno, chicos, como estamos viendo en la pantalla, pues prácticamente Daniela se convirtió en la décimo séptima eliminada de la casa de Gran Hermano 2022. Pero ustedes se preguntarán cómo, si en las encuestas no decía eso. Les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que Julieta se quedó a 1% de salir y que Daniela se quedó a 33% de salir totalmente eliminada hace unas cuantas semanas? Pues, ¿qué creen que pasó? Pues en esta vez, pues sí. Los habitantes ya no la quisieron adentro, o más que nada, también los de afuera, o sea, el público, el que manda, tampoco la quiso ya adentro de la casa de los famosos. Por esta misma razón, pues fácil, la eliminaron, y no es una gran sorpresa, porque esto ya había pasado anteriormente, como les digo, cuando fue eliminada, y en las semanas después de haber entrado, no tenía mucho de haber entrado, y pues prácticamente también fue totalmente eliminada. Así que, ¿qué opinan ustedes de que Daniela sea la décimo séptima eliminada de Gran Hermano 2022? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Y aquí estamos viendo ya cuando Daniela se está despidiendo de Julieta, pero pues es como les digo, es que no es nada del otro mundo que iba a ser totalmente eliminada, porque le advirtieron una vez a Daniela, una vez a Julieta, y pues el público se enojó más con Romina porque dejó en jaque, se puede decir, a Camila y también Julieta le dejó a Camila y se les hizo más fácil y sí es más fácil sacar a Camila que una de ellas. ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.